amigos, 12 horas 33 minutos, exactamente en todo el país, estamos iniciando la segunda edición de la semana de San José Ahora Radio, martes 17 de septiembre del año 2019. Bueno, desde este momento en contacto con ustedes, por la próxima hora, con la información, la actualidad, el intercambio con ustedes a través de nuestras diferentes plataformas y también a través del 098-906-901. Les recordamos el teléfono que ponemos a disposición de ustedes todos los días, 098-906-901, para que también por esa vía estemos comunicados. Bueno, tenemos un muy lindo mediodía en la capital departamental, definitivamente el cielo celestísimo, sí, 19 grados a esta hora en la ciudad de San José de Mayo, capital de la República de San José. Bueno, ahí tenemos una imagen que compartimos con ustedes a través de Facebook, a través de Instagram, también a través de Vera TV. Bueno, del centro de la ciudad, de la Plaza de los 33 Orientales y su entorno, la Feria del Libro, que parece que no se quiere ir, ¿eh? Las carpas siguen allí, bueno, desarmándose por estos días. Les decíamos, 19 la temperatura actual y 19 es la máxima prevista para hoy por parte del INUMET. Definitivamente vamos a tener algún grado más en horas de la tarde. Un día que está realmente muy, muy lindo, con cielo algo nuboso, con periodos de claro, dice el INUMET para las próximas horas. Bueno, a la luz de lo que se observa a esta hora, parece difícil que tengamos alguna nube, por lo menos en este rato. Bueno, muy lindo mediodía en San José de Mayo. Para mañana miércoles, una situación similar, una mínima de 6 para la próxima madrugada, una máxima de 19 y algo similar para el jueves, 7 la mínima, 18 la máxima. Bueno, como viene la mano, da la sensación de que vamos a tener unos días realmente muy, muy agradables. José Rosa, buen mediodía. Buen mediodía, Leo, para usted y para la audiencia. Bienvenidos a esta edición de martes de San José Ahora Radio. Exactamente, 17 de septiembre. Déjeme ver cuántos días faltan para finalizar el año, porque creo que andábamos a 100 días de... 105 días. No estábamos lejos. Mire usted. 105 días para finalizar el año. Este es el día número 260. Así que si alguien le quiere jugar a la quiniela, bueno, día número 260, 260. Mire qué bien. Sí. Bueno, así que este es ese numerito disponible para probar fortuna. O el 105, si les gusta más. 100 para la Navidad. Sí, usted que está preocupado por alguna fecha, la llegada de la primavera. No, pero la Navidad no es la fecha que me preocupa, sino más bien el tema del verano. El verano. Claro. Aunque el verano arranca antes, ¿no? O sea, sí, mire que después también estamos en noviembre y todavía hay alguna campera que hay que tener media cerca, ahí medio a mano, ¿eh? Uh-huh. Mire usted. Hoy se recuerdan 5 años de... el fallecimiento de China Zorrilla. Mire, ¿sí? Usted. Bueno. Ayer casualmente, debe ser por ese motivo, que, sí, que me apareció algún video allí en las redes sociales. Ajá. Bueno, reconozco que no lo tenía presente, pero viendo ahora algunas efemérides, bueno, aparece como destacada esta, ¿sí? 2014. Yo tengo una anécdota con respecto a China Zorrilla bastante patética. Si vale la pena contarla. Cuéntela, cuéntela. En el inicio del programa para distender un poco. ¿Cuándo fue la última vez que China Zorrilla actuó en el Teatro Machó? A mí me gustaría saber. Pero, póngale que ese ha sido en el 2013. No fue mucho tiempo antes de su fallecimiento. Suponiendo yo que era la última vez que iba a actuar en San José, ir al Teatro Machó, bueno, me dije aquel fin de semana, bueno, voy a tratar de ir. Lo cierto es que rato antes de ese mismo día, no sé si sábado o domingo, ya cuando cuente esto, se imagina lo que pasó, fue una cosa bastante patética. Unas horas antes de ese día, insisto, no me acuerdo si sábado o domingo, me puse a hacer un par de agujeritos en el baño. Mire usted. Simplemente para colocar el adminículo, dijera usted, uh-huh, que sostiene el papel higiénico. Bien. ¿Sí? La cuestión ahí... El soportecito. Claro, no era mucho más que eso. Bueno, con la desgracia de que agujeré un caño. Ah, bueno. Se me acabó la ida al Teatro Machó a ver a China Zorrilla y efectivamente fue la última vez que estuvo en San José. Bueno. O sea que sí lo perdió. Me lo perdí, sí, definitivamente. Y perdió agua también. Sí, también. Perdí mucho más que la entrada, que hubiera sido una inversión, si hubiera podido ir. Pero me quedará grabado para la historia, digamos, esa intención de ir al teatro
a ver en lo que suponía yo era la última actuación, iba a ser la última actuación de China Zorrilla en San José, efectivamente fue la última. Bueno, yo allí luchando con un caño que no tenía previsto romper por la colocación de un aparato absolutamente accesorio. Claro. ¿Sí? Que me dejó sin poder ir al Bartolomé Macho ese día. Creo que fue un sábado. Mire usted, ¿sí? Adaptando la frase, no fue por el caño. Efectivamente. Ya veré que fue algo así. Bueno, me quedará grabado para el resto del campeonato. Y hoy es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. ¿Sí? Bueno, algo de lo que en los últimos años se habla bastante en los ámbitos médicos. 134 millones de personas sufren daños debido a la falta de seguridad en la atención hospitalaria en los países de ingresos medianos y bajos, lo que provoca 2,6 millones de muertes anuales. ¿Sí? ¿Cuántas veces escuchamos hablar de las infecciones intrahospitalarias, por ejemplo? ¿Sí? Un aspecto sobre el que en los últimos años se ha hecho foco y que se trabaja bastante. Bueno, hoy es justamente un día que tiene que ver con eso, con el día, con la seguridad del paciente, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Por algunos comentarios, así como caídos del cielo, que han caído justamente al aparecido en este inicio de programa. 12 horas 40 minutos, nos vamos a ir a la primera pausa, nos ponemos serios en instantes. Vamos a estar recibiendo tras la misma al economista Daniel Olesker, candidato a la Cámara de Senadores por el Partido Socialista, y también a Fernanda Ceballos, quien será candidata a la Cámara de Diputados por el Departamento de San José, por el acuerdo que han alcanzado el Partido Socialista y la lista 1001 del Partido Comunista. En algunos minutos nada más. Escúchanos en sanjoseahoraradio.com.uy o a través de TuneIn. Míranos en el canal San José Ahora de Vera TV en Facebook o Instagram Live. También puedes enviar tu mensaje por WhatsApp al 098-906-901 o por mail a radio@sanjoseahora.com.uy. San José Ahora Radio. 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 Vivimos el presente. Los servicios online de la Asociación Médica cada día te dan más beneficios. Ahora podés agendar hora para ser atendido en despacho de órdenes tanto en San José de Mayo como en las filiales de Ciudad del Plata, Esilda Polié, Libertad, Rafael Peraza y Rodríguez. Descarga la aplicación de la Asociación Médica y registrate como usuario a través de nuestro sitio web. Asociación Médica Online. El mejor lugar para cuidar tu salud comienza en casa. De Viaje by Adriana Porley. Servicios aéreos, cruceros, terrestres, grupos acompañados, circuitos en todo el mundo, traslados, alquiler de autos y seguro de asistencia. Tu mejor opción para viajar por el mundo. De Viaje by Adriana Porley. Bengoa 655, esquina Colón. Visita deviajebyadriana.com. Participa enviando tu mensaje al 098-906-901. Tu opinión nos importa. Comunícate. Este verano, cuida tu salud y la de tus niños. Mantén el agua de tu piscina limpia, pura, cristalina. Vení a ProLimpio. Somos especialistas en limpieza. ProLimpio. Asamblea 659, www.prolimpio.com.uy. Ahora sí, una alarma a la medida de su propiedad. Nueva línea de productos diseñados en base a sus necesidades. R3, monitoreo electrónico, respuesta móvil, servicio técnico, recorridas nocturnas, monitoreo GPRS y de cámaras. R3, 43-42-0804. San José Ahora Radio. Donde estás, estamos con vos.
Hipócrita él creó el 0% que es un furor. Ahora los otros nos siguen en fila. Fuimos los primeros, ponete una pila. Al original lo inventamos nosotros. Quedó tan genial que nos copian los otros. El 0% de nuevo otra vez. Pa' que lo aproveches, ven y lo tenés. 0% de Creditel, efectivo por un mes, sin interés. Solicita tu efectivo y si devolvés el mismo monto en un mes, no pagás interés. Y Creditel, Creditel, efectivo al toque, efectivo al toque. En Óptica Florida, premiamos tu fidelidad y preferencia con más beneficios. Por eso ahora, en todas las sucursales del país, podés obtener tu tarjeta de cliente preferencial de Óptica Florida y acceder a grandes beneficios, como descuentos y promociones exclusivas. Y como siempre, seguí disfrutando del 2x1 de Óptica Florida, incomparable. La única óptica donde el anteojo de regalo es más lindo que el que compras. Más beneficios, más opciones y mejor precio. La cadena de ópticas más importante de Uruguay. Esperaste mucho tiempo para jubilarte. Suena lógico que no tengas que esperar tanto para cobrar la jubilación. Llega adelanto de jubilación a Creditel. Ahora podés adelantar tu jubilación desde el 20 de este mes y devolverla sin intereses antes del 10 del próximo mes. Sí, escuchaste bien. Sin intereses, sin letra chica. Tenés una vida llena de tiempo. No esperes ni un día para disfrutarla. Eso es vivir Creditel. Complejo Acacia, para reuniones familiares y fiestas infantiles, el mejor lugar. Incorpora Acacia Kid, a escasos metros de la ciudad de San José de Mayo, con espacios verdes, saludables y seguros. Siempre apuntando a la innovación, ahora el primer salón del país para eventos infantiles integrados, con juegos comunes e inclusivos, con un salón a tu medida, una cocina totalmente equipada, baterías de baño con gabinetes de acceso universal para damas y caballeros. Complejo Acacia, Espínola al Sur, San José de Mayo. Por informes 099-680-279, 098-116-752 y 4343-1615. Estofado de mis padres. El puré de mi mamá es lo más. Los guisos de mi madre son los mejores. El guiso de lenteja de mi vieja. Me gusta comer papas fritas. Papas fritas, las nades. Hamburguesas. Me piden panchos. Cocinarles hoy impacta en su salud y determina sus gustos en el futuro. La mejor receta es que lo hagas vos. Cocinales hoy, es para siempre. Entrá en unicef.org/Uruguay y conoce algunos consejos de alimentación para que crezcan saludablemente. En San José de Mayo, renovamos el barrio Escuela de Policía, construyendo 200 metros de desagües pluviales y 3.500 metros de cordón cuneta, con badenes, bocas de tormenta y cámaras de registro. Se hizo cordón cuneta, está todo perfectamente embalazado hoy. Y bueno, se vio la necesidad también de pedir en ese momento un nombre para cuando empezaran a llegar las facturas. Hoy por hoy se puede ver todo muy lindo y la verdad que estamos todos contentos. Vimos toda la evolución que tuvo esta plaza. Estamos haciendo obras de calidad. Obras que se ven, se sienten, se transitan. San José, Gobierno Departamental. Tú ahora lo definimos. sanjoseahora.com.uy. Este espacio es presentado por Cambio Iberia, Red Pagos, 25 de Mayo, esquina Siganda. Bien, amigos, les decimos que este mediodía el dólar está a 36 pesos a la compra, 37.40 a la venta, el peso argentino 0.40, un peso, el real 8.30, el 9.60, el euro 38.63, 42.41. Este espacio fue presentado por Cambio Iberia, Red Pagos, 25 de Mayo, esquina Siganda. Toda la información está en San José Ahora. www.sanjoseahora.com.uy.
Bien amigos, 12 horas 49 minutos, exactamente en todo el país. Seguimos compartiendo San José Ahora Radio. Bueno, como les decíamos en la introducción del programa y antes de la pausa, estamos recibiendo este mediodía, ya esta tarde, al economista Daniel Olesker, quien es candidato a la Cámara de Senadores por el Partido Socialista, y también a Fernanda Ceballos, quien es candidata a diputada por el departamento de San José por el acuerdo que han alcanzado las listas 90 y 1001, Partido Socialista y Partido Comunista, respectivamente. Buen mediodía, gracias a los dos por acompañarnos. No, buenos gracias días. A ustedes. Gracias. Por favor. Bueno, me permito, y si usted me permite, Lesker, arrancar con Fernanda. Claro. Candidata a la Cámara de Diputados. Tú sos dirigente sindical. Soy militante. Contanos algunos datos como para que la gente te pueda conocer. Soy una mujer trabajadora en una fábrica. Vengo del movimiento sindical. Sí. Los compañeros y las compañeras me han dado esa confianza y que también transmita la confianza a la ciudadanía para poder trabajar en el programa del Frente Amplio, lo que es a nivel nacional, lo que va a ser posiblemente en el departamento. Y bueno, y en ese sentido, con las compañeras y compañeros del Partido Socialista, el Partido Comunista, trabajando. Desde ya hay muchos compañeros y compañeras que ya venían trabajando hace muchos años. Y bueno, profundizando esta candidatura que... Desde el Partido Comunista, por primera vez, hay una mujer del movimiento sindical de Ciudad del Plata, metalúrgica, lo que también habla de los cambios que muchas veces nosotros mismos decimos, ¿no? El acuerdo, decíamos, con el Partido Socialista. Tú encabezás la lista. ¿Quién va en el segundo lugar? ¿Javier Gutiérrez? Javier de los Santos. Claro. Bien. Dirigente de la UNTRA. De la UNRA. Sindicato metalúrgico. Soy del sindicato metalúrgico. Y bueno, desde allí también trabajando en género. ¿Integrás la Comisión de Género del Plenario? También, pero de la Secretaría de Género del PCNT. Sí, exactamente. Trabajando también en lo que es las cláusulas de género, en el sindicato y en los demás sindicatos también. Bien. ¿Es tu primera incursión, digamos, en la política partidaria, digamos? Sí, así es. Digamos, con una candidatura. Sí. Sí. ¿Qué expectativa tenés? Bueno, la expectativa es colectiva, entre los compañeros y compañeras, profundizar el tema de los cambios, defender los derechos que hemos conquistado, como Frente Amplista, lo digo, y bueno, seguir en ese camino. Sí. ¿Vivís en Ciudad del Plata? Vivo en Ciudad del Plata. Si hay una cosa, digamos, que nos ha pasado a la gente de San José de Mayo, particularmente en los últimos tiempos, y a la luz seguramente del crecimiento que ha tenido Ciudad del Plata en los últimos años, ha sido que de golpe y... Digamos, en unos años hemos empezado a recibir muchos dirigentes de Ciudad del Plata, y hoy por hoy muchos están justamente tentando por llegar a estos ámbitos parlamentarios. ¿Qué conoces del resto del departamento? Porque muchas veces una percepción que hay, no solamente aquí en San José de Mayo, posiblemente es una percepción personal también, pero creo de mucha gente, es que cuando surge alguien de Ciudad del Plata con un interés político, lo hace pensando en esa realidad que la sabemos muy compleja. Al fin y al cabo, si termina siendo votado, será representante de todo el departamento. ¿Qué podés decir con respecto a eso? Bueno, Ciudad del Plata es un lugar donde hay muchas fábricas, hay un lugar trabajo muy grande industrial, ¿no? Primero que nada, esto no es una carrera, es una lucha que como parte del movimiento sindical damos cada día. Para mejorar no solamente los sueldos de los trabajadores, sino también las condiciones de trabajo, las condiciones en las que vivimos y las condiciones de los más vulnerables. Ahora, los trabajadores y las trabajadoras somos de Ciudad del Plata, somos de la ciudad de San José Capital, somos la misma clase de trabajadoras. Sí. Y bueno, yo, así como me han dado los compañeros y las compañeras la oportunidad de transmitir confianza, de darme esta responsabilidad, también le pido a los que no me conocen que me den la oportunidad, que lo estoy encarando con mucha alegría, con mucha responsabilidad, con todo el equipo colectivo, y bueno, trabajar en todo el departamento de cara con la gente, conversando con la gente, hablando de nuestro programa y ver las necesidades que tienen el pueblo todo y también las críticas que tengan que hacer para poder avanzar. ¿Pero has andado por Libertad, por Esilda, por Rodríguez? ¿Conoces por ahí sus realidades? Sí. ¿Estás en ese proceso? Conozco porque de hecho he estado en Brigadas Solidarias, por ejemplo, pero también hay gente que no me conoce y eso sin duda que nos puede pasar a cualquiera de los candidatos que estemos hoy, ¿no? Sin duda.
Así que bueno, la idea es recorrer todo el departamento, más que nada con los de a pie, más que nada con los sectores más vulnerables, que son los que más necesidades tienen, ¿no? Yo vengo de una familia muy humilde también, de un padre trabajador de la construcción, de una madre doméstica. Sé lo que es vivir en precariedad, he vivido los cambios. Tengo 30 años, pero hace 15 años atrás, por ejemplo, lo comentábamos en otros lados, no teníamos, no solamente yo, un montón de mis compañeros del barrio y lo que es a nivel del país mismo, no solamente del departamento, de no tener para el boleto para ir a estudiar, por ejemplo. Digo, son muchos cambios, el cambio de la salud también, ¿no? Lo que tiene que ver hoy por hoy, si mi compañero no tuviera trabajo, también tiene la posibilidad de atenderse en una sociedad médica o mismo en ACE. Sí. Son un montón de temas que bueno, que queremos seguir profundizando y seguir defendiendo también. De alguna forma estás respondiendo lo que te iba a consultar ahora. ¿Cuáles, digamos, serían los énfasis que le pondrías a una eventual gestión tuya, por decirlo de alguna forma, en caso de acceder a una banca? Lo vuelvo a recalcar, digo, nosotros en la izquierda, los progresistas, trabajamos en conjunto, colectivamente, y bueno, tenemos que obviamente el programa del Frente Amplio, llevarlo, lo que es a nivel nacional, llevarlo a lo que es todo el departamento josefino, lo que tiene que ver la vivienda, lo que tiene que ver la educación, lo que tiene que ver la salud, el medio ambiente, géneros y cuidados. En eso queremos profundizar y escuchar a la gente las necesidades. Ahora, más allá de esos temas generales, digamos, problemáticas comunes a todo el país, ¿observás, digamos, alguna particularidad, alguna inquietud que puedas decir, bueno, es del departamento de San José y por esto, digamos, me interesaría trabajar? Insisto, más allá de los temas, es muy loable, digamos, estos generales, que al fin y al cabo hablan de una preocupación, claramente lo estás diciendo, por asuntos sociales, ¿no? Pero ¿observás, digamos, alguno o algunos temas que por ahí sean del departamento y que te interese trabajar? Sí. Todos son importantes, desde lo social, desde la vivienda. Y bueno, allí estaremos con los compañeros encarando esos temas. Así que después los vamos a plantear. Seguramente esta no sea la última vez que estaremos por acá. No, seguramente que no. Así que bueno, estaremos comentando con los demás compañeros la planificación. Con un acto en la Plaza Zorrilla realizan el lanzamiento oficial de alguna forma de la candidatura el jueves. Exactamente, el jueves en la Plaza Zorrilla. A las 19 horas vamos a estar con los compañeros del Partido Socialista, el Partido Comunista y todos los Frente Amplistas. Y la gente que quiera venir a escucharnos, que quiera venir a conversar, vamos a estar allí haciendo el lanzamiento de campaña por la 90.001. Un acuerdo que se renueva porque ya existía en el departamento. Claro, se continúa. Son dos partidos históricos, ¿no? El Partido Socialista, el Partido Comunista. Esta coalición se da en 6 departamentos a nivel nacional. Nosotros acá en San José llevamos a Oscar y a Carolina Cose, obviamente, y queremos el cuarto gobierno con Martínez y Graciela Villar. Está muy bien. Olesker, de alguna forma me engancho en el perfil de Fernanda, ese perfil laboral, sindical. Sí. Estos últimos días usted ha tenido como algún intercambio, alguna polémica con las cifras que ha dicho Talvis, existen según él en el país, dice no hay 9%, es de 13% por lo menos. Usted ha dicho, si me contesta eso en un examen, pierde. Sin embargo, digamos, uno que anda en la calle observa algunas cosas que pueden dar, digamos, pueden hablar de una realidad laboral un poco más compleja que hace no muchos años atrás. No sé, yo venía pensando, cuando venía para la radio, uno pasa por la peatonal aquí en San José de Mayo y se encuentra cada vez más con carritos de gente que vende tortas fritas, churros, alguna cosa por el estilo. ¿En qué situación estamos? Bueno, 9% igual es una tasa que históricamente es baja, pero que nos preocupa, digamos, ¿no? O sea, la respuesta a Talvi fue porque en ese pasaje del 9 al 13% incluía como desocupados a los 70.000 funcionarios públicos, que además comete un error porque 70.000 vínculos laborales más no son 70.000 funcionarios públicos, hay personas que tienen más de un vínculo laboral, son 56.000 funcionarios públicos, pero dejemos ese error de lado, que es menor, y los incorporaba como desocupados. Eso es una barbaridad. Después reculó y dijo, bueno, lo que pasa es que son de baja productividad. Después, cuando mostramos que estaban en salud, educación y Ministerio del Interior, dijo que, bueno, que capaz que tendrían que estar en el sector privado. O sea, fue reculando en distintos momentos.
Pero efectivamente la tasa de 9% de desempleo, la población activa son más o menos 1.700.000, quiere decir que el 9% son unas 140 y pongámosle 150.000 personas, sí, para rondear. Es una cifra que preocupa, es más alta que la histórica para el Frente. El Frente llegó a 6.5 de desempleo y en promedio anda en un 8. Y si bien es más baja que en el mejor momento de los 90, sí, o sea, ¿no? La peor actual es mejor que nos preocupa y nos ocupa, y efectivamente la polémica que tenemos que dar es cómo en este nuevo contexto de enlentecimiento de la creación de empleo tenemos respuesta para crear nuevos empleos. ¿Y cuáles son esas respuestas? Y eso no se logra, como ahora, ya, tal vez, me parece que está enredado en ese razonamiento inicial y cada vez dice algo peor. Ayer dijo que iba a sacar 50.000 trabajadores públicos. Sí. Me parece que se enreda. Pero bueno, vuelvo a lo que tú me preguntabas. ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno, en primer lugar, nosotros proponemos subsidiar el empleo, ¿no? Uh-huh. Proponemos que haya recursos fiscales, básicamente de INEFOP, para subsidiar el empleo. Eso ya existe en el Uruguay de hoy. Lo aprobó el Ministerio de Trabajo cuando empezó a darse cuenta el Poder Ejecutivo que el empleo estaba decayendo. O sea, reaccionó. Es un planteo por un año. Nosotros proponemos que todo el presupuesto quinquenal próximo lo renueve. Eso tiene un costo fiscal de aproximadamente unos 15 millones de dólares cada 5.000 puestos de trabajo que se crean. O sea que perfectamente podríamos hablar de unos 30.000 puestos en el quinquenio con un financiamiento que INEFOP hoy ya tiene para hacerlo. Y las empresas que aumenten su empleo recibirían un subsidio que sería del 25% del salario en caso de que sea una persona entre 30 y 45 años, bueno, y si es menor de 30 también, porque está la ley de empleo juvenil, sí, o de 40% si es mayor de 45, porque hemos entendido, digamos, Murrón, esto ha sido bastante insistente, que si bien los desocupados de mayores de 45 son menos que los desocupados jóvenes, son los que tienen más dificultades para reinsertarse una vez que pierden el empleo. La segunda propuesta tiene que ver con la capacitación. Martínez ha hablado de 80.000 capacitaciones año de alguna manera adaptar el mercado los trabajadores a una nueva dinámica del mercado de trabajo. Y la tercera es también pegar algún salto en la reactivación del mercado interno, que para determinados territorios, localidades, es muy importante. Algunas porque es el turismo la fuente de empleo, en otras porque es el comercio, en otras son los servicios. Y entonces para ello también se propone pegarle un nuevo empuje al salario mínimo nacional y por lo tanto a los salarios de la negociación colectiva que va a haber si el Frente gana, porque si no gana el Frente hay que plantearse la posibilidad de que no exista en el año 2020. ¿Usted ve, digamos, que los consejos de salarios puedan quedar sin efecto? O puedan transformarse en un mecanismo formal, ¿no? En la que, por ejemplo, solo se defina el laudo mínimo de la rama y no los salarios. Porque todos los sectores, digamos, hablan de la continuidad de los consejos. Evidentemente, hay algunos partidos que hablan de algunas modificaciones. Sí, básicamente las dos modificaciones. Porque usted acaba de decir que hay las dos modificaciones, la posibilidad de que no existan. Claro, las dos modificaciones más importantes que proponen, y como ha dicho varios compañeros, entre ellos Fernando Pereira varias veces, es que con estas dos modificaciones, por más que los mantengan, una es que solo se discuta el salario mínimo de la rama y no se discutan los salarios ni ninguna otras condiciones. Y lo segundo es que luego esa negociación por rama vaya a la empresa y se puedan resolver cosas distintas. Talvi lo dice más drásticamente, dice que se puedan resolver, que las empresas puedan incorporar cosas distintas, o sea, está hablando de que puedan bajar los salarios. En la calle Pou dice que se perfeccione el sistema de descuelgue, porque claro, alguien puede decir, el sistema de descuelgue ya existe en la norma del 2009, digamos, ¿no? Pero él dice que hay que perfeccionarla. Dice que hay que el gobierno ha sido muy favorable en los consejos salarios a los trabajadores y que no ha generado equilibrio. Entiendo que él va a ser el equilibrio opuesto, que va a votar 2-1 en contra de los trabajadores. Entonces yo creo que los consejos de salarios como herramienta salarial están en discusión. Ahora, es que hace algunos días atrás, no muchos, supongo que tiene que ver con, está vinculado a esto que estamos hablando, el gobierno ha anunciado algunas medidas de estímulo para la economía. Y a mucha gente le sonó algo parecido a lo que hizo Macri en Argentina, que después de las internas, que no fueron internas, fueron una medición, digamos, clara de De lo que está pasando con su gobierno, ahora ha empezado a aplicar algunas medidas, intentando, atender algunos sectores postergados de la sociedad.
No falta quien dice, bueno, el Frente Amplio viendo eso, tomó ejemplo y lo empieza a hacer ahora, antes de que, bueno, no sé, eventualmente haya un balotaje y una posibilidad de perder en esa instancia en noviembre. ¿Fue por ahí? No, bueno, Astori ya lo ha aclarado esto, ¿no? De las seis sectores que se anunciaron medidas, cuatro de ellos era la continuidad de medidas que ya existían, digamos, que venían en proceso de cierre. Me refiero a la devolución del IVA para el turismo, me refiero a las medidas de apoyo al sector audiovisual, me refiero a las medidas del sector de diseño y al sector de la cadena del complejo alimentario, digamos. Esas ya existían. Hay un par más novedosas, pero no, son la continuidad de medidas que ya existían, que se estaban evaluando si continuar o no, y como el contexto económico todavía no ha cambiado, se mantiene. Tienen y se continúan. Hoy, si las encuestas dicen algo, se plantea, digamos, un escenario desfavorable para el Frente Amplio hacia noviembre. ¿Cuál es la estrategia para dar vuelta a esa situación? Es la estrategia del blanco y negro. La estrategia de acá es continuidad o ruptura. Es continuidad y profundización de los cambios o vuelta atrás, o al costado, ¿no? Cualquiera de las dos vueltas. Identifican lo que estamos diciendo. Y yo creo que es el mano a mano, es la comprensión, ¿no?, de que las cosas han cambiado, ¿no? Fernanda ponía algunos ejemplos. Yo conozco bastante Ciudad del Plata, me tocó estar tanto cuando estuve en el Ministerio de Salud Pública, cuando estuve en el Ministerio de Desarrollo Social, conozco esos cambios. Pero después hay cosas medias obvias. Trabajadores como Fernanda, ella misma lo decía, hoy tiene la salud de su familia garantizada porque existe el FONASA. Cuando existía DICE tenían solo la del trabajador. ¿Ah? Entonces, ese es un cambio muy drástico. El DICE tenía 600.000 personas, FONASA tiene 2.700.000. Bueno, yo creo que hay el dilema está en eso, en la continuidad o la restauración. Y creo que en el trabajo mano a mano es que nosotros podemos convencerlos a quienes tienen dudas, ¿ah?, dudas legítimas, a mi juicio injustificadas, porque la diferencia, la gente vive mejor hoy y vive mucho mejor. Sin embargo, ¿no?, parece enojada con el gobierno. Y sin embargo parece enojada, y entonces nosotros tenemos que convencerla de que ese enojo es razonable, porque quiere más, porque la vara se levanta cuando la gente mejora, porque cuando sale la pobreza lo que empieza a primar es reducir la desigualdad, es alcanzar un estadio superior de consumo, de estatus de vida, de calidad de vida, ¿no? Bueno, pero nosotros también tenemos que recordar, ¿eh?, que, bueno, nosotros asumimos con 1.300.000 pobres y 800.000 trabajadores. Y hoy tenemos 300.000 pobres y 1.700.000 trabajadores asalariados. ¿Ahora es comparable, digamos, un gobierno eventualmente de la calle Pou, de Talvi, con el gobierno de Macri, por ejemplo? Total. ¿Se hace, digamos, permanentemente ese paralelismo? Sin embargo, a la calle se lo escucha hablar y dice, en realidad estamos proponiendo cosas absolutamente distintas a lo que ha hecho Macri. De hecho, dice la calle Pou, es el Frente Amplio el que está haciendo algunas cosas similares al gobierno de Argentina. Eso es medio disparatado. Pero a la calle Pou nos ha propuesto un ajuste fiscal de 900 millones de dólares. Todavía no ha explicado cómo lo va a hacer. Por ahí dijo que iba a ser no suprimiendo vacantes. Eso es, voy a decirlo con todas las palabras, un bolazo. No hay forma de suprimir vacantes y generar ese ahorro. Ha dicho que se basa en un estudio del BID que dice que Uruguay gasta mal. Ya hay varios que han escrito, no he sido yo, que han escrito mostrando que el estudio del BID no dice lo que dice la calle Pou que dice. O sea, está proponiendo un ajuste fiscal, y es el ajuste fiscal que hizo Macri. Está proponiendo negociación colectiva por empresa y no por rama, y eso es lo que ha hecho Macri. Yo creo que son muy similares, con las características que tienen las diferentes realidades de Uruguay y de Argentina. Pero yo creo que sí que se identifican con ello. Fernanda, vuelvo a ti. La realidad laboral, como decíamos, más allá de que... Bueno, decía Olescar claramente defendiendo, digamos, el índice que establece el INE, el oficial del 9%, igualmente reconocía que hay una situación compleja. ¿Por dónde pasa para un legislador eventualmente el poder aportar, y en este caso para un departamento como San José, desde su lugar, digamos, a que esa situación pueda eventualmente mejorar, recuperarse? Hay algunos candidatos hoy por hoy, y lo pregunto por esto, en el departamento, que hablan de trabajar por inversiones, en definitiva por contactar, digamos, tratar de llegar al departamento con inversiones extranjeras. ¿Pasa por ahí, por algún otro lado? ¿Cuál es un poco tu visión respecto
a eso. Sí, bueno, eso es algo que tenemos para mejorar el empleo, en definitiva, ¿no? Sí, es algo que, por supuesto, es lo que queremos. Y eso lo tenemos que manejar con las compañeras y los compañeros para hacer la planificación y apuntar a lo que el departamento necesite. Nosotros, más allá de que, por supuesto, queremos más fuentes de trabajo, muchas veces planteamos en las negociaciones colectivas, por ejemplo, la reducción horaria, que eso generaría más puestos de trabajo. Y bueno, las condiciones de trabajo, que tienen mucho que ver, ¿no? Por ese lado iría nuestro rumbo. ¿Es viable la reducción horaria? Bueno, yo creo que si uno dice, voy a hacer una ley que reduce la jornada de trabajo de 44 horas o 48 semanales a 38 o a 40, es la mejor forma de matarla. Porque es imposible pensar en que todos los sectores tienen la misma homogeneidad. El Zunca, la construcción, ya hizo una reducción de la jornada, y la bebida ya hizo una reducción de la jornada. Yo creo que la industria metalúrgica está en condiciones de hacer una reducción de la jornada. Creo que en el sector del comercio minorista, la automatización puede ayudar a hacer una sustitución, porque las condiciones de productividad y de ganancia son altas. Entonces creo que, como ella bien dijo, desde el Frente Amplio y también desde el movimiento sindical, siempre se ha empujado la idea que esto se introduzca en la negociación colectiva, o sea, no sea una norma legal abstracta, capaz que una vez que todos estén, va a ser, pero digamos. Y yo creo que hay sectores de la industria manufacturera, de la construcción y del comercio y los servicios que están en condiciones de hacerla, y entiendo que sería una buena medida en el próximo gobierno comenzar la negociación colectiva próxima con eso, porque eso genera empleo, como dice Fernanda, y además también garantiza un poder de compra y garantiza, digamos, la posibilidad de generar, digamos, una lógica en el comercio y los servicios más adecuada. Digamos, ¿está medido, ¿no? digamos, cuánto se puede ganar, digamos, cuántos puestos de trabajo se pueden ganar con la reducción? Bueno, algunos sectores sé que lo han medido. Yo ahora estoy trabajando dentro del Cuesta Duarte, me salgo un poco de rol, en un trabajo para Fuesis, y bueno, uno de los resultados que vamos a tener hacia fin de año, cuando termine este trabajo, que dejaré para mi futura tarea, es el impacto que una reducción de la jornada puede tener en básicamente tres sectores que estamos midiendo, que son tiendas, supermercados y seguridad física y electrónica. O sea que ahí vamos a tener una respuesta para ello. Está correcto. Igual es importante, ¿no? Es importante. También puede generar nuevos puestos de trabajo, o pues también puede generar que no se pierdan puestos de trabajo, porque la automatización va sustituyendo a algunos, ¿verdad? Y entonces la redistribución horaria puede hacer que un cajero de supermercado pueda realizar otra tarea, o un vendedor de una tienda, ahora muy sustituido por las ventas web, pueda realizar otra tarea, o en un depósito, los mayoristas, por ejemplo. Perdón, eran cuatro sectores, me olvidé. Y los sectores mayoristas están haciendo importantes cosas. Ya la distribución de los grandes grupos logísticos se hace básicamente con mecanismos robotizados, ¿no? Entonces, bueno, ahí también puede haber una forma de redistribuir el trabajo presente. ¿Siempre hay alternativas, digamos, para esos trabajadores que son sustituidos por una máquina, para decirlo, digamos, bien gráficamente, para que puedan hacer otra cosa? Porque hay veces que uno tiene la sensación, insisto, es una sensación nada más, que por ahí, digamos, en determinados sectores o empresas aparece un aparato haciendo tal cosa, uno se tiene que desprender de ese trabajador. Hay mucho más para darle para hacerlo. Bueno, depende. La economía crece, la economía de esa empresa crece, obviamente, capaz que no toma nuevos trabajadores, pero puede redistribuir esos. Y si no, la propia macro. Mire, el mundo está lleno de revoluciones tecnológicas, desde la primera revolución industrial hasta ahora. Y todas terminan generando, como genera mayor incremento de la producción y la productividad, termina generando puestos de trabajo. Por eso Martínez habla de las 80.000 capacitaciones, porque lo que sí es cierto, que los puestos de trabajo no tienen por qué ser los mismos. Podemos tener una política de conservación de fuentes de trabajo, pero cambiando mucho los puestos de trabajo. Para eso necesitamos, que necesitamos capacitarnos, que de hecho el INEFOP trabaja mucho en eso, y los trabajadores organizados también. Por eso muchas veces cuando se habla del movimiento sindical, más allá de los paros, digo, también se mete mucha cabeza con el tema del trabajo y de cómo generar los puestos de trabajo, y más que nada la gente que está en los lugares de trabajo, en la fábrica, en el supermercado, la gente que hace todo el horario sabe bien cómo se trabaja, cómo hacer el trabajo y cómo generar también otras cuestiones en cuanto al trabajo. Muy bien, les agradezco a los dos por habernos acompañado. Bueno, a ustedes, bueno, como siempre. Decía, seguramente no será la última vez que estén por acá de cara al como las siempre elecciones de octubre o muy bien acá. Sí, muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes. A las órdenes. Gracias por habernos acompañado. Gracias.
Bien, amigos, hemos conversado con el economista Daniel Lesker, candidato a la Cámara de Senadores por el Partido Socialista, y también con Fernanda Ceballos, ella es candidata a la Cámara de Diputados por el acuerdo entre la Lista 90 y la Bill 1 del Partido Comunista, que se renueva aquí en el departamento de San José. Escúchanos en sanjoseahoraradio.com.uy o a través de TuneIn, míranos en el canal San José Ahora de Vera TV o en Facebook o Instagram Live. También puedes enviar tu mensaje por WhatsApp al 098-906-901 o por mail a radio@sanjoseahora.com.uy. San José Ahora Radio. Radio. Vivimos el presente. Los servicios online de la Asociación Médica cada día te dan más beneficios. Ahora podés agendar hora para ser atendido en despacho de órdenes tanto en San José de Mayo como en las filiales de Ciudad del Plata, Esilda Polié, Libertad, Rafael Peraza y Rodríguez. Descarga la aplicación de la Asociación Médica y registrate como usuario a través de nuestro sitio web, Asociación Médica Online. El mejor lugar para cuidar tu salud comienza en casa. De Viaje by Adriana Porley. Servicios aéreos, cruceros, terrestres, grupos acompañados, circuitos en todo el mundo, traslados, alquiler de autos y seguro de asistencia. Tu mejor opción para viajar por el mundo. De Viaje by Adriana Porley. Bengoa 655, esquina Colón. Visita deviajebyadriana.com. Participa enviando tu mensaje al 098-906-901. Tu opinión nos importa. Comunícate. Este verano, cuida tu salud y la de tus niños. Mantén el agua de tu piscina limpia, pura, cristalina. Vení a ProLimpio. Somos especialistas en limpieza. ProLimpio, Asamblea 659. www.prolimpio.com.uy. Ahora sí, una alarma a la medida de su propiedad. Nueva línea de productos diseñados en base a sus necesidades. R3, monitoreo electrónico, respuesta móvil, servicio técnico, recorridas nocturnas, monitoreo GPRS y de cámaras. R3, 43-42-0804. San José Ahora Radio. Donde estás, estamos con vos. Hace mucho tiempo Creditel creó el 0% que es un furor. Ahora los otros nos siguen en fila. Fuimos los primeros, ponete una pila. Al original lo inventamos nosotros. Quedó tan genial que nos copian los otros. El 0% de nuevo otra vez. Aproveches, ven y lo tenés. 0% de Creditel. Efectivo por un mes, sin interés. Solicita tu efectivo y si devolvés el mismo monto en un mes, no pagás interés. Y Creditel. Creditel. Efectivo al toque, efectivo al toque. En Óptica Florida premiamos tu fidelidad y preferencia con más beneficios. Por eso ahora, en todas las sucursales del país, podés obtener tu tarjeta de cliente preferencial de Óptica Florida y acceder a grandes beneficios, como descuentos y promociones exclusivas. Y como siempre, seguí disfrutando del 2x1 de Óptica Florida, incomparable. La única óptica donde el anteojo de regalo es más lindo que el que compras. Más beneficios, más opciones y mejor precio. La cadena de ópticas más importante de Uruguay.
Esperaste mucho tiempo para jubilarte. Suena lógico que no tengas que esperar tanto para cobrar la jubilación. Llega adelanto de jubilación a Creditel. Ahora podés adelantar tu jubilación desde el 20 de este mes y devolverla sin intereses antes del 10 del próximo mes. Sí, escuchaste bien. Sin intereses, sin letra chica. Tenés una vida llena de tiempo. No esperes ni un día para disfrutarla. Eso es vivir Creditel. Complejo Acacia, para reuniones familiares y fiestas infantiles, el mejor lugar. Incorpora Acacia Kid, a escasos metros de la ciudad de San José de Mayo, con espacios verdes, saludables y seguros. Siempre apuntando a la innovación, ahora el primer salón del país para eventos infantiles integrados, con juegos comunes e inclusivos, con un salón a tu medida, una cocina totalmente equipada, baterías de baño con gabinetes de acceso universal para damas y caballeros. Complejo Acacia, Espínola al Sur, San José de Mayo. Por informes 099-680-279, 098-116-752 y 4343-1615. Un estofado de mis padres. El puré de mi mamá es lo más. Los guisos de mi madre son los mejores. El guiso de lenteja de mi vieja. Me gusta comer papas fritas. Papas fritas, las naves. Hamburguesas. Me piden panchos. Cocinarles hoy impacta en su salud y determina sus gustos en el futuro. La mejor receta es que lo hagas vos. Cocinales hoy, es para siempre. Entrá en unicef.org/Uruguay y conoce algunos consejos de alimentación para que crezcan saludablemente. En San José de Mayo, renovamos el barrio Escuela de Policía, construyendo 200 metros de desagües pluviales y 3.500 metros de cordón cuneta, con badenes, bocas de tormenta y cámaras de registro. Se hizo cordón cuneta, está todo perfectamente embalazado hoy. Y bueno, se vio la necesidad también de pedir en ese momento un nombre para cuando empezaran a llegar las facturas. Hoy por hoy se puede ver todo muy lindo y la verdad que estamos todos contentos. Vimos toda la evolución que tuvo esta plaza. Estamos haciendo obras de calidad. Obras que se ven, se sienten, se transitan. San José, Gobierno Departamental. Tú ahora lo decimos. sanjoseahora.com.uy. Bien amigos, 13 horas 20 minutos, 21 minutos, exactamente en todo el país. Bueno, lindísimo, mediodía iba a decir, tarde ya, en la capital departamental. Realmente muy, muy agradable. Seguimos con 19 grados a esta hora, sí, 19. Bueno, seguramente va a levantar un poco más la temperatura. Nos vamos al móvil. Así está nuestra compañera Sofía Bauzá, hoy hablando de la Semana de la Juventud, 56ª edición que se inició en el día de ayer, sí, con la presentación de los grupos en la sociedad italiana. Finalmente fue, estaba previsto que fuera en la explanada de AFE, pero como el día arrancó amenazante, bueno, se decidió hacer esa actividad bajo techo. Está bueno que este año, me permito antes de ir al contacto, todos podamos apoyar de alguna forma la Semana de la Juventud, ir a alguna de las actividades, tengamos o no tengamos familiares, qué sé yo, parece que la semana está requiriendo del apoyo de todos nosotros para que se pueda mantener, para que ese evento tan tradicional aquí en la capital departamental bueno, pueda tener continuidad. Este año se ha organizado de una forma muy compleja, a los tumbos, decía en estas horas Alejandro Cortaresi, uno de los coordinadores de Centros MEC aquí en el departamento, que además es una de las instituciones que está en la organización de la semana, que muchas cosas han tenido que organizarse con particular esfuerzo. Como contrapartida, los chiquilines que están en los grupos se manifiestan entusiasmados. Uno dice, bueno, la semana para que continúe hay que actualizarla. Tal vez esos juegos tradicionales, búsqueda del tesoro, gincana, ya no son para esta época. Sin embargo, desde la organización se decía, bueno, no, mirá que los chiquilines esperan estas actividades. Insisto, un evento tan tradicional, tan simbólico, sí, aquí en San José de Mayo, me parece que este año, si pudiéramos de alguna forma apoyar, por lo menos con la presencia, sí, con el estar allí,
observando, viendo lo que pasa cada día, estaría bueno, ¿sí? Más allá de que después habrá quien pueda de alguna forma involucrarse un poco más, porque no en la organización, en dar una mano en esos aspectos, todos los podemos hacer, porque al fin y al cabo la Semana de la Juventud no está institucionalizada, o sea, no forma parte de ningún ámbito gubernamental, ni de ninguna institución, no es de nadie. No es de nadie, pero es de todos, y esa puede ser una dificultad y una ventaja, ¿no? Pero bueno, pensemos que es de todos, y tal vez a partir de ello todos podamos dar una mano para la organización de la edición, ya estoy hablando del año que viene, ¿no? Pero este año, si podemos de alguna forma expresar de alguna manera el apoyo, seguramente será bienvenido para una semana que ojalá continúe por 56 años más aquí en nuestro medio, de la forma que sea, pero que pueda continuar. Perder la Semana de la Juventud, como otros eventos que son tradicionales en nuestra ciudad, en el departamento, sería francamente un crimen. Después de esta reflexión, nos vamos a hablar de lo que está pasando allí en la zona de AFE. Allí está nuestra compañera Sofía Bauza. Sofía, buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, en este hermoso día martes nos vinimos hasta AFE, porque ustedes saben que esta semana, que para muchos es de vacaciones, se está desarrollando una nueva edición de la Semana de la Juventud. Y bueno, hoy tienen una actividad en particular, pero como les descontaba, nos vinimos hasta aquí, hasta AFE, con José Gutiérrez, con la cámara de José Gutiérrez, a conversar con parte de la organización de esta semana. Coordinadores, estamos con Cintia y con Indara. Muy buenas tardes a las dos y gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por darnos esta entrevista. Bueno, cuéntenos, la edición número 56 vemos en sus remeras de esta semana. Sí. En principio, cuéntenos sobre las actividades en general. Bueno, ayer, por ejemplo, tuvimos el inicio de la semana con un sketch de presentación que fue a las 7 de la tarde en el espacio a la Sociedad Italiana, ahí en 33 Casi La Rañada. Y el día de hoy tenemos la Cacería Extraña, que empieza ahora en breve. Y en la tarde tenemos a las 7 de la tarde los videoclips, que también van a ser la Sociedad Italiana. Y es entrada libre y cualquiera que esté interesado puede ir. Están todos invitados, estaba muy bueno ayer, fue mucha gente a la actividad de presentación. Los grupos estuvieron espectaculares, re lindos, nos re divertimos todos. Ellos pasaron bien también, que es lo importante. Esas dos actividades son con jurado. Nosotros no tenemos nada que ver en el montaje de esas actividades, pero está muy bueno para ir en familia, disfrutar y apoyar a los chiquilines, que se lo merecen. La verdad, mucho trabajo esas actividades. Bueno, ¿cuántos grupos están participando en esta edición? En esta edición están participando tres grupos, los cuales son 03, Harker y Míticos. Cada grupo aproximadamente cuenta con un mínimo de 30 integrantes, lo que hace que esta semana sea bastante numerosa y que está muy bueno, porque mientras más gente, mejor, para así podemos visualizar mejor esta semana. ¿Y los chiquilines de dónde son? ¿De qué liceo? Y si hay un límite de edad también para participar. Sí, límite de edad no hay, o sea, los menores tienen que traer un permiso de INAU, que se lo damos nosotros, para participar. Tienen que tener padres referentes también, tres padres que apoyen, que está bueno también eso. Y nada, pueden venir todos, salir. Hay mucha gente nueva que es su primer semana, que eso está bueno. Y se animaron, se unieron a grupos que ya estaban medio preparados y salieron, que eso está bueno también. Pero hay mucha gente. Bien. ¿Y para los próximos días qué tienen previsto? ¿Cuáles son las actividades? Bueno, la actividad de mañana contamos con un fugitivo que empieza desde tempranito, a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Qué es un fugitivo? No me acuerdo yo de eso. Se hacía anteriormente, que se hacía las 24 horas, y nosotros, la organización va, le tira pistas y tienen, ponele, esta vez la vamos a usar por Instagram, como el año pasado que se usó, y le tiramos actividades y ellos tienen que venir con lo que le pidamos y hacer ciertas actividades. Ahí está. Bien, seguimos, después del fugitivo. Y después el fugitivo de noche en el Teatro Mació tenemos las estudiantinas, en las cuales los grupos van a, el jurado va a decidir si puede participar el videoclip o el sketch de presentación, y las entradas ya están habilitadas en Ticactel para todos aquellos que quieran concurrir, que va a estar muy bueno. Aparte van a participar más grupos, tipo, la verdad que si te digo te miento ahora porque no estoy tan informada de eso, pero van a participar y va a estar muy bueno. La verdad que yo qué sé, yo pagaría una entrada por ir a ver esas estudiantinas. ¿Qué te puedo decir? Es algo que llama mucho la atención todas las semanas de la juventud, porque también van, como decías tú, artistas ya destacados. Sí, obvio. Las estudiantinas, como siguen estando siempre, algo que está de la semana. Bien. Cuéntenos también sobre el premio. ¿Qué se van a ganar los chiquilines que ganen esta semana de la juventud? Bueno, el premio para el primer puesto esta semana de la juventud es un viaje a las termas, con todo pago, y que
A todos no. Un viaje de grupo 30 vendría a ser tipo un viaje de egresados, tipo vamos. Es para 30 personas. Sí. No, para 30 y los referentes, los referentes adultos. Tipo, los pares también tienen que ir, obligatorios. Así que si están en lista, tienen que ir. Está muy bien. Bueno, y ahora vamos a meternos, si ustedes nos dejan un poquito más en lo que es la actividad que se está desarrollando hoy, que es la cacería extraña. Ahí está. ¿Qué tipo de cosas se le piden a los chiquilines? Cosas que nos puedan pedir y que ya les hayan pedido a ellos, ¿no? Bien. Bueno, totalmente. Tenemos acá, ya se lo dieron a los grupos, así que está, no pasa nada. Bueno, ponele, esta vez la cacería se fue en, la dividimos en categorías. Entonces ponele una categoría famoso. Tenemos dos fotos impresas con personas de San José que tengan más de 20.000 seguidores en Instagram o en Twitter. O sea, que tienen que ser influencers. Tienen que ser influencers de San José. ¿San José de Mayo? Sí, y tenemos porque está corroborado. Tenemos influencers que tienen esa cantidad de seguidores. No vamos a decir ahora quiénes son. No, no podemos decir quiénes son porque no tiene gracia. Que busquen. Ponele después en curiosidades, le pedimos 10 pares de lentes de sol. Esa es relativamente accesible, porque se sacan los lentes. Sí, después ponele, a ver, en una serie 13 cassettes. De los viejos. Que le poníamos el lápiz para... Ustedes no saben lo que es eso. No, ¿cómo que no? Soy joven, pero no para tanto. Esas cosas que hay cosas que te quedan. Y tal, después, pues, también categoría reliquias, un teléfono de disco, de los antiguos, sí. No sé... Un afiche de la primera semana de la juventud. Esas son las 56 semanas, o sea, hay que buscarlo, hay que ponerse a buscarlo. ¿Cuántas cosas le piden en total, más o menos? 56, relacionada a la cantidad. Muy bien, bueno, muchísimas gracias y por supuesto que ha hecho la invitación para que vengan a disfrutar todos. Exacto. Lo esperamos todos hoy a las 7 en la Sociedad Italiana para que participen de nuestro videoclip, que la verdad que va a estar muy bueno, así que vengan con toda la familia y un termo y un mate. También que la invitación está para los próximos años, para que no se termine la semana acá, que está muy buena, y que sigan saliendo, porque también tienen un premio, pero lo que se ganan es esto. Lo que van a ver ahora, lo que se ganan ellos, que está muy bueno la amistad que se forman los grupos. Es así, muchísimas gracias a las dos. Leo, estábamos conversando con Indara y con Cintia, coordinadoras de la Semana de la Juventud, la edición número 56 de esta semana, y es muy cierto lo que decían ellas al final, ¿no? Ojalá que no se pierda esto, seguramente... No sé Leonardo, pero José seguramente participó de alguna, ¿no? ¿Tampoco? Bueno, José me dice que no. Vamos a ver, a preguntar al otro José, al que está allá en estudios, a ver si participó. Yo les cuento, ya les conté, participé en varias oportunidades, allá por los 2000 y poco. Y bueno, la verdad que éramos uno de los grupos ganadores, no es por nada, pero bueno. Lamentablemente a mí a uno de los premios, que era un viaje a Florianópolis por aquella época, no me dejaron asistir, pero bueno, es la verdad lo que dicen las chicas, lo importante era participar y toda esta semana que se vive de fiesta para los jóvenes y para quienes están de vacaciones. Bueno, con las imágenes de José Gutiérrez los dejamos entonces con lo que es esta edición número 56 de la Semana de la Juventud que se está desarrollando y están en la cacería extraña, reiteramos, algunas de las cosas les contábamos recién de que les estaban pidiendo, unas cositas complicadas, vamos a ver al final del día ya si lo logran. Volvemos contigo, Leo, a estudios y seguramente con, más adelante con más novedades e información de esta Semana de la Juventud. Muy bien, gracias Sofía por el contacto. Bueno, un saludo para la gente que está allí trabajando en la organización. Observe esto. Roja para Sofía y me viene bien el mensaje. Que vaya a leer. Bueno, graves acusaciones, ¿eh? 56 años tiene la Semana de la Juventud. Ah, pensé que usted, yo le iba a decir. Y a mí me dice parecía, que no, sí. Me dice que no sabe si yo participé alguna vez de la Semana de la Juventud. Primero, soy joven. Segundo, sí participé alguna vez. Ah, mire usted. Sí. Bueno, un saludo para Sofía. ¿Hay fotos de eso? ¿De mi participación en la Semana de la Juventud? No, digo, en esa época. Vamos a hacer un gremio con Cacho Pariño. Sí. Y nos vamos a quedar con todo. Vamos a ocupar la radio. Bueno, un saludo para Sofía. Bueno, nos alegramos que los chiquilines que estaban allí parece que se están divirtiendo. Bueno, insisto, ojalá la semana pueda reorganizarse, reformularse y bueno, pueda continuar justamente como uno de los eventos tradicionales de la ciudad y particularmente en septiembre, ¿no? Les está viniendo muy bien el tiempo, por suerte. Además, este año no siempre pasa, coinciden las vacaciones, ¿sí? Así que todos los chiquilines con el máximo de tiempo para poder participar de la semana. Es martes hoy. Es martes. Sí, señor.
Y tenemos... tenemos columna de Pelo Limpio. Le damos la bienvenida a Nacho antes de arrancar con la presentación. ¿Le parece? ¿Cómo anda, Nacho? ¿Anda bien? ¿Cómo anda? Muy bien. Bien. Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cómo resultó después de esa primera columna de la semana pasada? Bien, bien, ajustando algunos detalles, pero muy contento con el resultado. Y el material que además va a ir quedando, lo vamos a colgar en las redes de... Exacto. Están en los de la radio. Sí. Pero además lo vamos a poner en las redes de Prolimpio y lo vamos a poner en la página web. Y tenerlo un poco también como material de referencia, porque a veces yo no puedo estar en todos los locales explicándole a todos los clientes, pero a través de este material, que está muy bueno y que vamos a ir complejizando un poquito más a medida que pasan las columnas, se van a poder informar allí de la mejor manera para mantener el agua de la piscina. Exactamente. Muy bien, presentamos el espacio y ya nos metemos en tema. Este espacio es presentado por Prolimpio, www.prolimpio.com.uy. Bueno, muy bien, vamos a hablar hoy del mantenimiento básico para piscinas de fibra de vidrio material de 30.000 litros o más de agua, por supuesto. Hoy hacemos la diferencia. La columna pasada hablamos de las piscinas de lona. Hoy vamos a hablar de las piscinas de fibra de vidrio o de material o revestidas. Con azulejo, la piscina clásica. Y estamos hablando, hoy tomamos como referencia una piscina de 30.000 litros, que más o menos es el tamaño que se utiliza en las casas de la ciudad. Es una piscina estándar, anda por ahí, es una media estándar, exactamente. Pero también el repaso que vamos a hacer hoy sirve para más litros, ¿verdad? Bien. También el segundo título de la columna es como siempre: Dios mío, el agua se me puso verde y el fin de semana viene mi suegra. Así que para que el agua no se ponga verde, lo que vamos a tener que hacer... Ah, pero mira qué estoy haciendo acá. Vamos a tener que hacer el mantenimiento adecuado. Lo primero que tenemos que pensar es, lo hablábamos el otro día, que nosotros tenemos que tener un agua en buenas condiciones, empezar de un agua en buenas condiciones, que por supuesto tiene que ser agua potable de la red o de OCE, tanto para llenarla como para hacer los rellenos posteriores. Tiene una tasa de evaporación, producto del sol. Nosotros cuando limpiamos el fondo de la piscina también hacemos vertidos, le quitamos agua a la piscina, y por lo tanto tenemos que usar agua de OCE para reponer, para que el consumo de productos sea el mínimo para ahorrar. Entiendo. ¿Verdad? Sí. Yo estoy tocando toco el clic, en realidad es la flechita. Ahí va. Bien, de los cuidados que vamos a hablar hoy, las cantidades que vamos a hablar hoy, están pensadas para la zona más importante, la zona en el momento intenso del año en el que vamos a usar la piscina. Vamos a hablar de las cantidades que tenemos que aplicar para cuando hace mucho calor y cuando tenemos mucha afluencia de público. Bien. Porque si nosotros hablamos de lo estándar o de la media, los manuales y las etiquetas de los productos traen una media de consumo y una media de dosificación. Estamos hablando de una media de, en el caso de las pastillas de cloro, que es el tratamiento que nosotros recomendamos, de 15 grados, una media estación. Entonces ahí el manual dice una pastilla cada 15.000 litros, pero con mucho calor, con 30 grados o más, y con un público importante, con los vecinos, con los primos, con los tíos y con mi suegra, no me va a alcanzar una pastilla cada 15.000 litros. Entonces voy a tener problemas. Eso es lo primero que hay que aclarar, porque las personas siempre nos consultan. Avísame con los tiempos, porque no me puse cronómetro hoy. Pero la etiqueta dice una cada 15.000 litros. Sí, a 15 grados. Avanzamos entonces. El tratamiento de la piscina es tiene dos aspectos bien importantes: el químico y el físico. En cuanto al químico, lo decíamos el otro día, vamos a establecer una rutina adecuada, vamos a colocar los productos que lleva la piscina. En este caso le vamos a poner tres pastillas, vamos a cubrir 45.000 litros de agua, vamos a tener 30, y con ese pequeño
exceso de producto, vamos a tener la tranquilidad de que no nos vamos a ir un fin de semana y no vamos a estar atentos a que se quedó sin pastilla y el agua se nos va a poner verde. Está claro. Así que bueno, semanalmente con pastillas y que es lo que estamos viendo acá en la plaquita, yo ponía ahí las pastillas triple acción ProLimpio, que tienen un efecto de cloro, tienen un efecto, tienen clarificante, las pintitas blancas ahí que... azules que se ven en la pastilla son el clarificante, también tienen alguicida, o sea que es un tratamiento prácticamente completo y por eso se usa la pastilla, porque dura una semana. Estas tres pastillas nos van a durar una semana en la boya y nos van a permitir no tener que estar haciendo aplicaciones todos los días, como es en el caso de si usamos cloro líquido o cloro shock únicamente, cloro instantáneo únicamente. Y la segunda parte del tratamiento es el físico, que consta de dos partes, digamos, el retirar las hojitas, todas las suciedades, como ya lo hablábamos con las otras piscinas también, hay que tener un buen sacahojas, y ahí estoy yo, con una camisita que me compré el otro día, y sin la panza, porque estaba a dieta. Vamos a también a estar cuidando esto, que no haya hojas, que no haya nada en el fondo, lo vamos a estar retirando y por supuesto vamos a tratar la piscina con... vamos a... corro dos placas, a ver, vamos a la segunda parte del tratamiento físico, que es el filtrado. Cuando nos instalan la piscina, nos van a dejar más o menos explicadas todas esas válvulas y canillas, cómo se usan. En realidad ahí es una foto linda que yo encontré, pero esa es bastante compleja, en realidad son tres nomás y alguna más, con la válvula para la bomba. Y ahí vamos a tener programado aproximadamente lo estándar, lo recomendado, son 2 a 3 horas por día. Eso puede variar, porque si tenemos árboles cerca, si hubo una tormenta, claro, si hubo mucha gente, si tenemos mascotas que se bañan, entonces digamos, el filtrado para el agua va a ser relativo al ingreso de suciedad en la misma. Y ahí vamos a programarlo. 2 a 3 horas por día, como para tener una base. Siempre es recomendable que el filtrado se haga en el horario de la tardecita o cuando terminamos de bañarnos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar filtrando el agua que está en movimiento y que está revuelta, entonces todas las partículas están en suspensión, no han precipitado para el fondo. Está claro. Entonces las logramos retener, digamos, es mucho más efectivo el pasaje del agua por el filtro de arena en esas condiciones que si prendemos el filtro a las 6 de la mañana, a las 7. Con todo asentado y no sale. Nos va este sistema, digamos, configurar la bomba para que prenda en ese horario o posteriormente al último baño, nos va a dar esa ayuda. Evitarnos después tener que aspirar la piscina con más frecuencia. El aspirado de la misma siempre es relativo, igual como el filtrado, a la cantidad de suciedad y partículas que ingresan al agua. Lo vamos a hacer una vez por semana, dos veces por semana, o la cantidad que sea necesaria, dependiendo de cómo se viene comportando. Cada piscina es como un mundo aparte. Y otra cosa que tenemos que hacer, que es fundamental, es medir el pH. El pH del agua. ¿Qué es el pH? Es la acidez o la alcalinidad del agua. Si nosotros, primero que naturalmente... Primero de química, ahí va. Nos tenemos que bañar en una piscina que tenga el agua neutra. Como primera medida, que no tenga ninguna afectación sobre el cuerpo, sobre los ojos, que los ojos no se nos pongan rojos, porque suele pasar frecuentemente. Pero además, tenemos que regular el pH del agua, porque si el agua está ácida, se vuelve un medio mucho más propicio para la proliferación de algas, de microorganismos y de bichitos. Entonces, si nosotros tenemos un pH que tenemos que tenerlo entre 6.8 y 7.2, lo tenemos en 4, lo tenemos en 5, primer problema, no nos va a estar dando la pastilla, la cantidad de pastillas que pusimos. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucho más carga orgánica por producto del pH. Si tenemos el pH alcalino,
digamos, o cáustico también. Cáustico ya es un término muy, muy elevado de la alcalinidad, digamos, alcalino. ¿Qué puede pasar? Bueno, ahí puede pasar que se suceden precipitaciones de los minerales que contiene el agua. El agua contiene minerales, sí, están en suspensión y no se ven, pero tienen cierto porcentaje, depende de la zona también, depende si es agua de superficie, agua del río, sí, en general si es de OCE, en las ciudades grandes lo es, o puede ser agua de un pozo semisurgente cargada de minerales y metales. Si el agua está alcalina, estos minerales se salen del agua, digamos, por decirlo de forma gráfica, se desdisuelven y quedan, se depositan en las paredes. Entonces empieza a aparecer un sarro. Claro. Sarro que después nos va a dar un trabajo bárbaro sacarlo. Y mi suegra se va a rasquetear toda la espalda. Y no le va a gustar, se va a enojar conmigo. Así que el pH hay que medirlo. Medirlo una vez por semana por lo menos. Y ajustarlo si hace falta. ¿Cómo se ajusta? Bueno, se ajusta con los productos que nosotros tenemos para la venta, son reguladores de pH, más y menos según el caso. En una próxima, pero en una próxima columna vamos a explicar específicamente cuál es el proceso para ajustar el pH. Si tienen duda, se arriman, se acercan por cualquiera de los locales y le explicamos más concretamente, le damos la cantidad que necesitan. Y todo lo adecuado. ¿Te puedo preguntar entre paréntesis querer adelantar, digamos, algo? No sé cómo estamos de tiempo. Brevísimo lo mío. Bien. ¿Con qué se mide? Mirá, ahí yo te estaba mostrando ahí. Las tirillas. Que había en el... Correcto. Para un poquito. Ahí está. Esa es una tirilla, mide muchas cosas más. Esa tirilla mide pH, mide cloro, mide alcalinidad total, mide también activo en el agua, porque en realidad muestra muchas cosas, algunas no vamos a usar. La alcalinidad total va en relación al pH, o sea que yo me voy a fijar solo en el pH. Y el activo es un activo que no es cloro, es para algún otro tipo de productos que no ha demostrado ser efectivo, como el biopiscinas que trabajamos en algún momento, pero no funcionó. Con esas tirillas la sumerjo en el agua, espero unos segundos, saco y comparo hago una comparación de colores y me va a dar. Está claro. ¿Qué pH tengo? Y también me va a decir estas tirillas, yo no hablé de ello, pero esta tirilla viene con un reactivo que también mide el cloro, contenido de cloro, partes por millón, que es una ayuda para saber si las pastillas que estamos teniendo están siendo suficientes. Claro. ¿No? Entonces también con esto vamos a estar controlando el estado químico del agua para prevenir inconvenientes. Vengo terminando. No sé cuánto vamos, me dice. Dijimos entonces, acá hago un pequeño resumen en la placa, lo ven, lo pueden tomar nota o va a quedar en el video, lo pueden copiar de allí si quieren. Acá lo que yo puse como al iniciar el tratamiento es una hipercloración que hablábamos el otro día, que no sabemos cómo está el agua, si está más o menos, la vemos linda, pero tenemos seguridad, le vamos a medir el pH y le vamos entonces a hacer una hipercloración con 750 gramos de cloro shock cada 30.000 litros en este caso, que es de la piscina que hablamos hoy. Y vamos a aplicarle las tres pastillas que yo decía en la boya que mostrábamos el otro día, que se ven también por ahí. Vamos a aplicar las tres pastillitas, las vamos a poner a flotar y va a quedar allí dosificando cloro toda la semana. Y por supuesto vamos a tener una rutina, cotidianamente vamos a hacer la limpieza manual con un sacahojas. Vamos a prender el filtro 2 o 3 horas por día en el horario posterior al último baño, ya explicamos por qué. Y vamos a tener el pH controlado, ¿verdad? Así que por ahí estaríamos teniendo nuestro proceso para mantener el agua de la piscina. No es recuperar. Me gusta hacer esta salvedad. Si el agua sí ya está fea y tenemos que recuperarla, nosotros le hacemos un plan a la persona que se acerca a los locales y le explicamos cómo se recupera desde que está verde. El agua no se tira, se sigue utilizando, no se desperdicia. También vamos a hacer una columna y vamos a hablar de cómo se recupera una piscina cuando ya se puso verde y cuando ya nos rezongó la suegra. Yo tengo acá, muestro un poquito. Este es un pequeño instructivo que nosotros entregamos a los clientes en cualquiera de los locales ProLimpio con, fíjate acá, el mantenimiento, que es lo que hablábamos recién,
y acá abajo tenemos la recuperación, que es un esquemita que con algunas indicaciones verbales y con las cantidades adecuadas de productos vamos a lograr que recuperar el agua. Es un proceso de 3 a 5 días o puede llevar más, dependiendo de lo que nos haya pasado, o sea, del tiempo sin mantenimiento. Les recuerdo que en Prolimpio tenemos asesoramiento gratuito en todos los locales, en Paso Molino, en San José, en Pando, en Maldonado, Las Piedras y Minas. Tenemos también en www.prolimpio.com.uy, allí tenemos la venta de todos estos productos y los packs para las piscinas de lona también, que hablamos en la columna anterior. Y yo por ahí voy terminando, si no tenemos preguntas de los oyentes, estaría completo el informe de hoy. Correcto. Yo me quedé con la computadora muerta, así que no podía trasladar yo ni saber si hay pregunta, muy bien. Pero bueno, seguramente la podremos trasladar la semana que viene. Muy bien, cerramos el espacio. Gracias, Nacho, nos encontramos gracias el próximo martes. Gracias a ustedes y como siempre es un placer. Igualmente. Este espacio fue presentado por Prolimpio, www.prolimpio.com.uy. Bien amigos, 13 horas 49 minutos en todo el país. Bueno, no me canso de decirlo, lindísimo día estamos teniendo, lindísima tarde estamos teniendo en la capital departamental. Seguimos con 19 clavados, ¿sí? Bueno, era la máxima prevista por el Inumet. Insisto que seguramente ya se me ocurre la sensación térmica sea ya de algo más, ¿sí? En esta tarde soleadísima en la capital departamental. Mañana estaremos por acá. Seguramente nos esté acompañando el arquitecto Mariano Arana. Mañana viene a San José, va a estar en algunos medios de comunicación, creo que participando en alguna actividad de la vertiente artiguista. Bueno, seguramente nos esté acompañando este mediodía o el mediodía que viene, ¿sí? De mañana, miércoles, aquí en San José Ahora Radio. Viene muy política esta semana, ¿eh? Ya se nota la cercanía de la campaña. El viernes va a estar el diputado Eduardo Rubio. Si alguien tiene interés en venir el jueves, nos avisa ya, porque es cuestión de que terminemos el programa para que alguien diga, oh, queda el jueves, puedo ir. ¿Vos sabés que no sé si no tengo un mensaje de alguien que preguntó para el jueves? Ahora que digo, capaz que ya está la semana cerrada. Bueno, habrá que esperar hasta la semana que viene. Nos vamos, José. Nos vamos, Leo. Nos encontramos mañana, como siempre, a las 12:30. Nos vemos y nos escuchamos. Buena jornada para todos. Que pase muy bien.